Buenos días, alcalde. Buenos días, universitarios, profesores, gente de la Fundación Pablo VI, amigos. Bienvenido, alcalde, a, aquí a la Fundación Pablo VI. Una casa donde concurren varias circunstancias, pero yo quisiera destacar dos facetas. La, la faceta del estudio, de la formación, pues aquí tienes universitarios, opositores entre, entre nosotros. Y una faceta de. Encuentro de diálogo. Este es un sitio donde hacemos eh, actividades culturales buscando precisamente ese, ese diálogo y ese encuentro entre distintas eh, posiciones. Destaco estas dos eh, características porque decía Max Weber que es incompatible el hombre de acción y el hombre de estudio, el hombre, el político, las virtudes del político, con el hombre de, de estudio. Y yo creo que no solo es compatible, sino que además es deseable. En tu caso concurren, antes lo comentábamos, esa doble faceta de, de estudio, de opositor, como algunos de los que están aquí, y la de hombre de acción, del servicio a la política, como le has dedicado mucho tiempo. Aquí en la, en la Fundación, esto de Herrera Oria lo planteó desde el principio de esta, de esta manera. Y de esta manera yo creo que también, ahora lo veremos en algunas preguntas y respuestas, eh, lo plantea también el Papa Francisco en Fratelli Tuti cuando habla de la mejor política, de la política al servicio del bien común y de la política que piensa, de la acción política y del pensamiento. Muchas gracias, alcalde, y aquí tienes tu casa. Y yo traigo la Fratelli Tutti, una invitación para caminar juntos en diálogo sincero y amistad social. Agradecemos la presencia de todos ustedes, de todos vosotros, profesores y alumnos de nuestras universidades. Escuchar a nuestro alcalde, reflexionar sobre el pensamiento del Papa Francisco, será todo un regalo que debemos agradecer, todos lo hacemos por tu disponibilidad. Así como el trabajo compartido, con la Fundación Pablo VI, la Delegación de Jóvenes y nuestro Secretariado de Pastoral Universitaria. Y el trabajo de estos dos grandes profesionales y buenos comunicadores, Rocío Solís Cobo y Fernando Bonete Vizcaíno. Gracias a todos. Pues eh, muchísimas gracias Andrés, muchísimas gracias Jesús por vuestras palabras de, de acogida, de bienvenida, de agradecimiento. Eh, Rocío y yo no queremos acaparar mucho tiempo, así que simplemente nos hacemos eco de esas palabras y eso sí, reiteramos el agradecimiento a nuestro invitado de esta mañana, alcalde José Luis eh, Martínez Almeida. Muchas gracias por, por acompañarnos. Eh, y muchas gracias también a todos ustedes los que están siguiendo este, este acto, aquí presencialmente, pero también virtualmente, online, a través del canal YouTube de, de Pastoral Universitaria de, de Madrid. Muchas gracias y, y bienvenidos también a, a todos ustedes. Eh, tampoco nos queremos alargar mucho en la presentación del propósito y dinámica de este acto, puesto que no solo se ha hecho ya alusión al por qué estamos aquí y el enlace que tiene Fratelli Tutti con la política, sino porque. Lo que venimos a hacer esta mañana, que es un diálogo, una conversación, ha quedado muy bien definido en la propia encíclica. Francisco, en Fratellituti, nos dice que dialogar es acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse y buscar puntos de contacto. Bueno, pues eso es lo que venimos a hacer aquí. Esta mañana, tan sencillo como dialogar en estos términos, eso sí, y no en otros, sobre política, ese, ese arte de gobernar para el verdadero bien común, en el marco, como digo, de la encíclica Fratelli Tutti, eh, desplegando en concreto cuatro de los puntos de Fratelli Tutti: el 3, el 4, el 5 y el 6, estos. Eh, cuatro capítulos que hemos pensado que enlazan de manera muy directa con este arte de gobernar, con la política, y lo vamos a hacer a través de, eh, como digo, un diálogo, una conversación en la que no solo Rocío y yo vamos a lanzar preguntas eh, para descubrir las ideas, el pensamiento de, de nuestro alcalde, sino que también los jóvenes van a poder eh, participar con, con sus preguntas. Eh, ya hemos acordado de antemano que con toda naturalidad, nos levantan las manos, nos piden paso y nosotros iremos eh, repartiendo un poco las, las preguntas y el, y el diálogo eh, y os pediremos también que, ya que estamos en, en este régimen de confianza, os presentéis cuando vais a hacer vuestra, vuestra pregunta para que nos conozcamos un, un poco más. Muy bien, y, y yo creo que en, en la escaleta de estos eventos, después de presentar el propósito y la dinámica de los actos, lo siguiente es presentar el limitado. pero yo no sé, Rocío, si, si hay algo que se pueda decir que no conozcamos todavía. A ver, a ver, yo creo que no, pero, pero vamos a ello. José Luis Martínez Almeida es alcalde de Madrid desde hace casi dos años, pero hermano pequeño de seis desde hace 46 años. Y eso digamos que se nota en su forma de andar por el mundo. Un hijo pequeño de seis, y lo dice un observatorio de la realidad, es aquel que sabe que el mundo se lo dieron para habitarlo y, si puede ser, para pasárselo bien en él. Eso sí, tiene muy claro que nada le pertenece, que el bollo de chocolate estaba ahí y puede no estar en cualquier momento, nadie le debe nada. Y eso nos parece intuir en su personalidad cuando vemos a este abogado del Estado pasear por la ciudad a la que sirve o cuando le vemos en algún acto o escuchamos en una entrevista. Aficionado al fútbol, aprendió a ser leal a las reglas del juego porque no todo vale en la competición y también, perdónenos, a saber perder. Aprende, es del Atlético de Madrid. Nos cuentan que se pasea mucho por la ciudad, que le gusta tocar la vida, que quizá es el primer ingrediente que un alcalde deba tener, como le vemos todos. Y esto no hace falta que nos lo cuenten, tiene cierto gusto por la amistad social que es uno de los temas que, como nos decía Fernando, está expuesto en la Fratelli Tutti, ¿no? eh, De esto hablaremos hoy y yo creo que... Bienvenido, alcalde. Muchas tarde. gracias. La primera pregunta que se nos imponía a nosotros es como un hombre que lo tiene ya todo hecho, parece ser, se mete en la política que no hay nada hecho todavía y que está todo por hacer. ¿Es una vocación? Muy buenos días a todos en primer lugar y agradecer de verdad a la Fundación Pablo VI Jesús la invitación, agradecer también a la persona que me ha traído aquí, que es Andrés Ramos, que es la que me propuso participar en esta jornada, que toca que agradecer especialmente además porque vivimos tiempos muy revueltos, muy instantáneos en la política, todos somos conscientes de eso y de vez en cuando dedicar un tiempo a la reflexión y al debate de manera sosegada, nosotros de verdad, los que estamos en política. Eh, lo agradecemos, así como también, por supuesto, agradecer a Pastoral Universitaria, saludar tanto a los que me vais a entrevistar eh, como a todos los que estáis en el público, nos estáis siguiendo por streaming, mandar un mensaje de ánimo especial a todos los opositores. He pasado por ahí, sé perfectamente la dureza y la dificultad, pero bueno, al final uno puede sacar una oposición e incluso acabar en política, es decir, se puede degenerar incluso después de un esfuerzo tan grande como el que hay que hacer para sacar una oposición. Pues ya, eh, respondiendo a tu pregunta. Es decir, al final, ¿qué conduce a la política? ¿O qué me condujo a mí a la política? Pues eh, lo que me condujo a la política es que se puede servir a la sociedad desde muy diversos lugares. Es decir, no hay que pensar que desde un lugar se sirve menos a la sociedad que desde otro. Yo creo que todos tenemos la capacidad de formar parte de la sociedad, de aportar cosas, de construir una sociedad mejor pero en mi caso entendí que la mejor forma de servir al interés general desde mi posición o el camino más corto para servir al interés general era la política, precisamente porque es una vocación que te permite tomar decisiones que se ven repercutidas en un conjunto muy amplio de la población, decisiones además... Que en principio todos las tomamos pensando que son positivas y que nos van a ayudar a crecer a todos, y por eso, sencillamente, sin prejuzgar, sin prejuzgar desde dónde se puede servir a lo mejor de la sociedad, yo sí entendí que el camino más corto en ese sentido era desde luego la política. Empezando un poco con la conversación de, de Fratelitud y, en concreto, con el capítulo 3, ese primero que queremos tratar en, esta, en este coloquio, en esta conversación, este capítulo 3 que se titula pensar y gestar en un mundo abierto, aquí el Papa Francisco eh, nos recuerda que, que los seres humanos, las personas, están hechas de tal manera que solo encuentran su plenitud y su verdadera vocación poniéndose al servicio de los demás. Y el Papa Francisco aquí nos aclara que ese los demás no solo es la familia, no solo son los amigos, no solo es el círculo más cercano, sino toda la sociedad. Eh, el Papa Francisco, que es tan, tan gráfico, al que le gustan tanto las metáforas, recupera aquí la historia del famoso samaritano, que, que es una persona que tiene ya su trayecto trazado, tiene su misión trazada, pero que interrumpe ese proyecto de vida para detenerse y ayudar al que más, al que más lo necesita. Eh, claro, a mí esto me hace reflexionar, porque intentando llevar esto a la sociedad española, donde somos tanto de etiquetas y de esquemas y de categorías en las que muchas veces nos encerramos, ¿Es posible construir una política que nos ayude a escapar o a salir de, esas, de esos círculos ideológicos en los que muchas veces estamos encerrados para ayudar a los demás? Sí, desde luego lo que hay que subrayar, en primer lugar, con carácter general, es el acierto de Fratellituti, tanto por el tema que toca, sobre todo por el momento, porque es cierto que es concebido antes de la pandemia, pero finalmente se culmina con la pandemia y que una cuestión como esta, la de la fraternidad y la de la amistad social y la de salir de nuestros círculos de confianza y de la comodidad en la que instalamos nuestras vidas para entender que vivimos en una sociedad en la que nos debemos preocupar no solo de los más cercanos sino también de todas aquellas personas que están y que conviven con nosotros, pues yo creo que precisamente durante la pandemia ha sido un acierto importante por parte de un Papa que desde luego si algo se puede caracterizar es por la cercanía y la empatía que demuestra no solo con los que profesamos la fe, no solo con los que nos consideramos católicos, sino que... Sinceramente pienso que él lógicamente atiende a la universalidad de la Iglesia y no solo a lo que son los creyentes y, por tanto, a toda persona. Hay un momento en el que obviamente dice que cada persona es única e irrepetible y es absolutamente cierto, con independencia de su situación personal, de su situación social, familiar, física o psíquica, cada persona es única e irrepetible y eso lo tenemos que tener presente siempre en nuestra forma de actuar. Y es posible otra forma de hacer política cuando el que no es muy de fiar, pero sí hay algunos datos que conviene analizar y que conviene valorar, dice que los políticos somos uno de los principales problemas que detectan y que tienen los españoles, es una cuestión en la que nosotros debemos reflexionar y hacer autocrítica. Es decir, no es una valoración caprichosa, sino un sentimiento que se tiene por parte de la sociedad hacia la política y hacia los políticos. Y nosotros hemos intentado, en ese sentido, abrir canales, abrir eh, comunicaciones. Tratar de superar y sobre todo entender que la convivencia supone que podemos convivir los que pensamos diferentes, pero que también debemos ser conscientes de que es bastante más lo que nos une que lo que nos separa y que por tanto siempre es posible puntos comunes de acuerdo. Pero aquí lo que hay que valorar, y yo creo que hay eh, fraternidad y acierta especialmente, es la consideración de la persona. Y lo pongo en relación con lo que creo que ha sido el mayor logro político, no del de equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, sino del conjunto del Ayuntamiento de Madrid, por tanto, de todos los grupos municipales. Si algo nos valoraron... Los eh, ciudadanos de Madrid fueron los acuerdos de la villa, es decir, en un momento de la pandemia, en el peor momento incluso de la pandemia, eh, nos sentamos y llegamos a un acuerdo, una hoja de ruta para la ciudad de Madrid de 352 medidas. El valor de esa hoja de ruta no era únicamente marcar el futuro de la ciudad de Madrid, sino sobre todo mandar el mensaje a los ciudadanos que sabíamos estar a la altura de las responsabilidades que nosotros les habíamos pedido a ellos, a la altura de los sacrificios que les habíamos exigido y que por tanto entendíamos la situación que, estábamos, que estaban pasando. Pero a mí me dicen. ¿Cuál es la clave de los acuerdos de la Villa? ¿Cómo es posible que cinco grupos municipales, con Más Madrid por la izquierda y Vox por la derecha, fueran capaces de llegar a la unanimidad en 352 medidas en las cuales puedo asegurar que hubo muchas renuncias por parte de los diferentes grupos municipales? Y la clave es que se sentaron durante un mes mañana y tarde. Así de sencillo. Nos sentamos durante un mes de manera intensiva, mañana y tarde, aquí hay una concejal que es Paloma García Romero, que participó en ello, durante un mes de mañana y tarde y nos reconocimos, parece sorprendente tener que decirlo, como personas que defendiendo ideas distintas éramos posiblemente, perfectamente posible, que fuéramos capaces de llegar a acuerdos. Y cuando durante tanto tiempo se está trabajando, durante, con la que la regla es solo vamos a estar un mes y tiene que haber unanimidad, o humanamente valoras a la persona que está sentada enfrente tuyo, o humanamente reconoces que esa persona, aparte de tener ideas distintas, tiene la misma finalidad que tú, que es tratar de mejorar la sociedad o era imposible poder culminar ese esfuerzo. Yo esa es la lección que aprendí desde luego de los acuerdos de la villa y cuando uno ve los plenos del ayuntamiento de Madrid ahora, evidentemente hay discrepancias y hay debates y, y, y hay intercambio de opiniones e incluso en algunas ocasiones alusiones. Sin embargo, de los plenos del ayuntamiento de Madrid antes de la pandemia. A los plenos del Ayuntamiento de Madrid, que hay ahora, puedo asegurar que hay una distancia sideral. Y fundamentalmente porque desde ese momento nos reconocimos todos desde el punto de vista de seremos diferentes, pero necesitamos llegar a acuerdos. Y le agradecemos mucho que, además del Papa Francisco, usted también sea gráfico y nos muestre eh, acontecimientos, ¿no? porque eh, si no se quedan las cosas en generalidades y parecen eslóganes y, y nos acaba de dar el, la clave, ¿no? nos sentamos juntos y nos reconocimos y entonces ya todo es distinto. Para cerrar el, el capítulo 3 que, que abría Fernando, eh, el Papa Francisco, además de cercano, empático, como decía, eh, consideramos que también es un estilete ¿no? en la realidad, que realmente purifica mucho determinadas ideas que damos por buenas y que él las ahonda diciendo no da nada por supuesto y una de las ideas que él ahonda en este capítulo es el tema de la libertad eh, la fraternitud y como toda la doctrina social de la Iglesia eh, no puede menos que abogar y que defender y que sostener la libertad que es el eje de todo cristiano ¿no? Pero sí que dice y pone un matiz que esta no suponga apartar la mirada de la necesidad y que no sea un grito de los burgueses de alguna manera, ¿no? Además él es muy llano y dice las cosas de una forma muy fácil de entender para todos. Que no sea el grito de aquellos que lo tienen ya todo hecho, apartando la mirada de los que todavía no y por tanto no pueden gritar libertad porque están gritando comer o están gritando ser educados. ¿Para usted qué es la libertad en política? El, el papa desde luego hace una reflexión muy interesante respecto de lo que es la libertad y pone encima de la mesa un debate que es importante es decir en una sociedad en la que hay un componente de pobreza todavía importante en general en el mundo en la que en los países más desarrollados cada vez hay un componente mayor de desigualdad es cierto que muchas veces la mera apelación a la libertad de las, de las personas esconde que hay unas personas que tienen más libertad que otras, porque hay unas personas que fundamentalmente han tenido más oportunidades que otras. Y, por tanto, la libertad se tiene que conjugar con la necesidad de equilibrar esa igualdad de oportunidades de tal manera que todas las personas puedan llegar a culminar los sueños que puedan tener en la vida, ya sea desde el punto de vista personal, ya sea desde el punto de vista profesional. Pero es cierto que ese discernimiento acerca del concepto de libertad a, precisamente va al punto quizás más complicado de gestionar eh, la libertad, que es que no todos somos enteramente libres para poder tomar las decisiones que queramos tomar en relación con nuestra vida. En el ámbito de lo que yo que entiendo que es la libertad, en política. Para mí la libertad en política es poder actuar de acuerdo a mis principios, de acuerdo a mis convicciones y por tanto tener que tomar las decisiones que en cada momento correspondan. Pero la verdadera libertad, la verdadera libertad en el momento en que en política tú puedes decir, soy verdaderamente libre para tomar las decisiones, es cuando tienes que tomar una decisión que a ti te beneficia, pero que perjudica a la sociedad, o tomar una decisión que beneficia a la sociedad y que a ti te perjudica, por tanto. Y cuando tú tomas la decisión que aún perjudicándote, que aún mermando tus expectativas electorales, que aún disminuyendo tu popularidad entre la gente, tú estás convencido de que es la decisión más adecuada. En ese sentido, yo creo que es cuando eres verdaderamente libre en política. Porque en ese sentido, realmente te liberas de tus intereses particulares y atiendes única y exclusivamente al interés general, que es al que debes servir en todo momento. Para mí, esa es el, la libertad en política. En el momento dado, decir, no soy yo. Es el conjunto de la sociedad, no es mi interés, es el interés general. Es muy difícil, en ocasiones, poder distinguirlo. Incluso uno desde un punto de vista egoísta, se trata de engañar, se, hace, trata, se trata de hacer trampas a sí mismo y decir, bueno eh, tampoco hay que ir por ahí, exactamente. no podemos combinar ambas situaciones. pero ya digo la libertad es actuar de acuerdo a tus principios y convicciones y, sobre todo tomar aquellas decisiones que tú sabes que te perjudican. Veo a nuestros eh, jóvenes universitarios, opositores, profesionales tomando notas. Ya sabéis que en cualquier momento, yo ahora voy a abrir eh, conversación sobre el capítulo 4, pero ya sabéis que en cualquier momento podéis hacerme un, un signo y, y os damos paso para poner en aprietos al alcalde. Oh, precisamente. Hola, no sé si ya está abierto. Sí. No, no, no tomes Hola. al pie de la letra lo de poner en aprietos. Alcalde. Bueno, yo mi nombre es Agustina, estoy en quinto año de Periodismo y Humanidades y leía en la encíclica que el papa entiende que el amor es el, el motor de la política y que la ternura es el amor hecho concreto y cercano. Entonces, mi pregunta es si cómo traslada usted el amor a la política y cómo ve que se realice en la política del Ayuntamiento de Madrid el amor. <laughs> Me ha tomado el pie de la Hombre, eh, No sé, dada mi vida personal, no sé si soy el mejor ejemplo para hablar de amor. Pero, pero en relación a la política. Mira, en relación a la política, si estamos hablando eh, del amor, lo primero que tienes es que eh, asumir que tú estás en política para tomar decisiones que beneficien al conjunto de la sociedad. Es decir, la, primera, la premisa de la que uno parte es que uno no gobierna solo para los que le han votado, sino para todos. Y que uno no puede tomar las decisiones pensando únicamente en fidelizar a todos aquellos que te han votado, sino que tú estás gobernando para una ciudad que tiene 3.300.000 personas. Y por tanto, cuando asumes eso, tú estás entendiendo cuál es la verdadera labor que tiene un gobernante. En segundo lugar, que cuando tú tomas una decisión la tienes que tomar bajo todos los parámetros. Especialmente hay decisiones más fáciles de tomar, pero hay decisiones en general más complicadas de tomar. Y por tanto, lo que no puedes dejar es de perder ninguna de las perspectivas. Luego ya veremos cuál es la que se acaba imponiendo, cuál es la que tú crees que en ese momento tiene que primar o cuál es la que crees que debemos eh, subrayar especialmente en la decisión que tienes que tomar. Pero nunca dejes de ponderar todos los intereses en conflicto, porque detrás de todos los intereses de conflicto hay personas que viven en la Ciudad de Madrid, personas que merecen ser valorados sus intereses, personas que merecen ser atendidas y personas que siempre tienen que estar dentro de lo que es nuestra mentalidad de gobernantes. por tanto yo creo que no sé si eso es amor en política pero si eso responde a lo que debe ser la premisa bajo la que uno está en política que es la vocación de servir al interés general de servir al conjunto de los ciudadanos no únicamente a los que te han votado sino a todos los madrileños en este caso y al mismo tiempo tenerles en cuenta a todos ellos cuando tienes que tomar una decisión no sobreprimar a unos frente a otros. Pues el amor está muy conectado con el corazón y ese es en parte el título del capítulo 4 de la encíclica, Un corazón abierto al mundo entero. La clave de este capítulo son las migraciones, las consecuencias de la exclusión cultural y social. Eh, y aquí el Papa Francisco, en ese lenguaje llano que nos comentaba Rocío, da cuatro claves para poder eh, integrar a esas personas. Acoger, proteger, promover e integrar. Eh, ¿Cómo se trabajan estos cuatro claves? desde lo local, desde la ciudad, Madrid. Desde la ciudad, eh, lo primero es eh, saber cuál es el... el contingente de personas migrantes que tenemos en estos momentos. Y es que estamos hablando de una ciudad, como he dicho, de 3.300.000 habitantes. Prácticamente medio millón de esos habitantes precisamente vienen de fuera de España. Son personas que han venido aquí, que quieren buscar un futuro mejor sencillamente, que quieren tener una vida mejor que la que pueden tener en sus países de origen. En segundo lugar, trasladar un mensaje. Es decir, en Madrid no tenemos un problema de integración. Porque es así. Yo creo que en Madrid todos somos conscientes de que no hay un problema de integración de los inmigrantes, sino que por el contrario, los inmigrantes en la ciudad de Madrid han venido a ayudar, a construir y a colaborar. Pero en ningún momento podemos decir que hay un problema más allá de... Cuestiones puntuales que se puedan eh, producir. En tercer lugar, generar esas políticas de acogida. Y por tanto, sobre todo en relación a todas aquellas personas que llegan a una situación de especial vulnerabilidad, que es donde los ayuntamientos tenemos mayores competencias desde el punto de vista de lo social, pues somos conscientes de que muchas veces hay personas que vienen, y permítanse la expresión, con una mano delante y con una mano detrás. Y por tanto, que precisamente el acogimiento y la integración de todas esas personas y la posibilidad de que ellas al mismo tiempo puedan sentirse reconocidas en una sociedad nueva completamente, en ocasiones con cultura y costumbres distintos de las de sus países de origen, viene determinado por ese acogimiento que nosotros podamos hacer, por esos albergues que podamos poner a disposición de los refugiados, por esos cursos de formación que podamos hacer desde el Ayuntamiento de Madrid para que puedan tener una capacitación profesional, por supuesto también por tener esa capacidad de subvenir a las necesidades más importantes que ellos puedan tener en el día a día, y estamos hablando de las necesidades alimentarias, por tanto, hay un plan, amplio campo de actuación, pero creo que la principal responsabilidad respecto del ayuntamiento es que se produzca esa acogida, que se tengan ese sentimiento de pertenencia a una sociedad sin desligarse, por supuesto, de sus raíces, de dónde vienen, pero sí que tengan la convicción de que les ha acogido una sociedad con los brazos abiertos. Creo que esa sería la principal responsabilidad que podemos tener desde el ayuntamiento en relación con los migrantes. Y el Papa y, y la Iglesia afirma que todos somos hermanos. Y, y vemos como en, dentro de la Iglesia esta afirmación no es romántica, sino que a muchos les lleva a cambiar su vida, ¿no? y, a, y a verdaderamente a poner en juego esta afirmación como algo potente. ¿Cuál es la hipótesis desde la que se puede decir esto y si usted lo dice? Si usted verdaderamente cree que el de al lado es un hermano. Sí, verdaderamente creo que él al lado es un hermano. Yo de eso no tengo absolutamente ninguna duda, pero creo que además el Papa lo plantea, y esto es importante, ¿eh? aunque parezca sorprendente decirlo, no únicamente desde la perspectiva cristiana, es decir, no creo que únicamente el Papa haga esta reflexión desde la perspectiva cristiana, que por supuesto también, y que los que tenemos la fe sabemos perfectamente. Oh, lo sabemos perfectamente, tenemos la conciencia de que todos somos hermanos entre nosotros. El domingo pasado el Evangelio ¿vale? en ese sentido era muy claro con el mandamiento del amor, ¿no? Y, por tanto, hablando del prójimo en los mismos términos en los que podemos hablar prójimo como hermano, pero también lo hace el diagnóstico desde el punto de vista de que con, o sea, es con independencia de la fe, de la creencia, de la ideología que todos podamos tener en cada momento, que todos debemos reconocernos como personas, como seres humanos y que todos vivimos en una sociedad en la que tenemos lazos que nos entrelazan, que nos vinculan y que nos permiten precisamente tener esa consideración de hermano. El individualismo, uno de los problemas que puede llegar a plantear al final es precisamente que se puede generar una cierta independencia de lo que debe ser la sociedad y no debemos olvidar que vivimos en sociedad y que eh, cuidar a los demás no es solamente eh, un deber, porque yo creo que también cuidar a los demás es un deber, sino que también es una obligación derivada de la convicción de que vivimos en una sociedad que debemos construir entre todos. Y construir entre todos significa no aislarnos en una burbuja de individualismo. El Papa nos lanza una, una precaución en la encíclica y en concreto en, en este capítulo, y es que tengamos mucho cuidado con los narcisismos localistas. Eh, Se ha lanzado la acusación de que Madrid es narcisista. ¿Es así? No, ni mucho menos. Creo que si Madrid tiene una señal de identidad. Y aquí sospecho que hay mucha gente que está de fuera, que es de fuera de Madrid. Es que Madrid no es de nadie, porque Madrid es de todos los que vivimos en esta ciudad. Y yo creo que todos somos conscientes de que la acogida que hace esta ciudad a personas que venga de cualquier parte del mundo es extraordinaria, que no se le pregunta de dónde viene ni se le pregunta a dónde va y además esto sí que es una experiencia personal. Yo cuando voy por la calle y hablo con la gente y gente que viene de, de España y gente que viene de fuera de España, la primera característica que me dice precisamente respecto a la ciudad de Madrid es eso, la facilidad que han tenido en acogerse, en integrarse en, esta, en la sociedad madrileña y por tanto la facilidad que han tenido viniendo de otros lugares para poder sentirse madrileños aún no habiendo nacido en la ciudad de Madrid. Por eso yo creo que aquí no hay un narcisismo eh, localista, ni mucho menos desde el punto de vista de la sociedad. Otra cosa y otro debate que podríamos entrar es si desde el punto de vista político nosotros defendemos un modelo de hacer política en la ciudad y en la comunidad de Madrid que a mí me parece que es profundamente beneficioso, pero que en ningún caso cabe entroncar con un nacionalismo ni con un identitarismo de la sociedad madrileña ni siquiera con una ansia de independencia como se nos ha dicho desde algunas comunidades autónomas, por tanto, desde el punto de vista político lo que defendemos es un modelo de hacer política que no es identitario, que no es narcisista, que no es nacionalista desde el punto de Vista de la sociedad, no tengo la más mínima duda de que ni siquiera se puede plantear ese debate, que es difícil encontrar una ciudad más abierta y más acogedora que la de Madrid. Pues vamos a coger nosotros también las preguntas de los alumnos antes de pasar al siguiente capítulo. Si te parece, Fernando, tenemos detrás de ti dos preguntas. Presentaos, por favor, y lanzar. Buenos días, alcalde. Yo soy Paco Cobos, soy de Montilla, de Córdoba, y bueno, estudio periodismo en la Complutense. Y me gustaría saber, pues, que hay determinados partidos políticos, ya no a nivel nacional solo, también a nivel internacional, y me gustaría saber su opinión sobre que determinados partidos se erijan como portavoces de, de un electorado católico cuando realmente tienen políticas que son totalmente contrarias a las que promueve el Papa Francisco, que es no, el máximo exponente de la Iglesia Católica. Entonces me gustaría saber su opinión sobre si realmente eh, esos partidos que se suelen definir de derechas, eh, pues están representando al el electorado católico que son, que son sus votantes. Muchas gracias. Eso prácticamente en vez de ello lo tendrían que decir los votantes de esos partidos, ¿no? Serán ellos los que tengan que decir si de verdad ellos votan a un determinado partido porque entienden que representa mejor la doctrina de la Iglesia qué otro partido, en esto yo de verdad soy partidario y aunque parezca un poco tópico de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y por tanto yo creo que en la política, sin perjuicio de que cada uno tengamos nuestros principios y nuestras convicciones, que marcan decisivamente también nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, y yo en ese sentido siempre me he mostrado profundamente orgulloso en público de mis convicciones cristianas y de ser un católico practicante, entre otras cosas porque eso me ayuda a ser mejor persona, y si soy mejor persona, si sí es que lo soy, pero si fuera mejor persona, dejémoslo ahí, si fuera mejor persona, lógicamente también crecería, crecería en mi condición de mejor político. Pero yo no soy partidario, desde luego, de que los partidos políticos se arroguen la representación eh, del, electorado que, del electorado que, como tal, se define. Creo que serán los electores los que tengan que ver quién, quién se siente mejor representados sin que eso suponga que se pueda arrogar un partido esa representación. Hola, señor alcalde, ¿qué tal? Buenos días. Soy Fernando Costa, de Orihuela, Alicante. Estoy en segundo de derecho, Nicade. Y mi pregunta es, ¿cómo entiende que su partido concilia estos valores de los cuales no sale la encíclica? Porque en numerosas ocasiones estos temas de inmigración, de integración, pues realmente se los apropian partidos y tendencias de izquierdas, cuando realmente entiendo que no debería ser así. Que se lo apropien los partidos de izquierda no quiere decir que nosotros no hagamos políticas que consideramos mejores precisamente para el conjunto de la sociedad, es cierto que los partidos de la izquierda habitualmente lo que hacen en este ámbito, fundamentalmente en el ámbito social, en el ámbito relacionado con las personas, específicamente o especialmente más con las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en cierta manera, es apropiarse de esas personas y por tanto hablar en representación de las mismas, pero no con la voluntad de darles tanto la solución como de generar una imagen de que ellos son los solidarios, los compasivos, los que se preocupan por ellos. Pero sin embargo, hay un pasaje a mí de Fratelli Tutti que me gusta especialmente. Es cuando el Papa Francisco habla a respecto a las personas que están en situación de vulnerabilidad y subraya la importancia de que se les generen las ayudas que son necesarias, porque en determinados momentos es obvio que no puede haber otra solución que dar ayudas, pero donde dice también que la dignidad que ellos merecen se traduce en que seamos capaces de encontrarles empleo porque es la forma en que ellos se pueden realizar tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional y creo que en ese debate que muchas veces hay entre izquierda y derecha acerca de las soluciones que debemos dar a las personas en situación de vulnerabilidad aquí comparto eh, comparto profundamente esa convicción del papa Francisco entre otras cosas porque al final eh, la generalización de las ayudas, lo que permite es una cierta dependencia de la persona respecto del Estado. Y cuando hay una dependencia de la persona respecto del Estado es más difícil crear una sociedad libre y una sociedad abierta, una sociedad en la que cada uno pueda jugar el papel que le corresponda. Pero bueno, volviendo a, a, a la tesis inicial de tu pregunta, es cierto que la izquierda trata de aprovecharse o de apoderarse de los sentimientos de las personas como forma de generar un electorado más fiel. Parece que lo hemos preparado, Fernando. Decía el alcalde que Madrid es un lugar de acogida, Córdoba, Alicante. La sí, tercera pregunta: está. ¿de dónde? Ahí está. Eh, buenos días, soy Lucía Larena. Yo soy de Madrid, pero de familias de Zaragoza. ¿sí? <laughs> Residentes en Madrid, muy bien. Eh, mi pregunta va respecto a cuando hemos hablado del tema del amor. Eh, creo que todos estaremos de acuerdo en que el amor hay que ponerlo de moda. Y, y que en una sociedad y en un momento de la pandemia tan crítico como el que estamos viviendo, el amor, no solo personal sino al prójimo, es lo que nos hace que seamos una sociedad. ¿De qué forma eh, usted como alcalde o, o ya como Madrid cree que los jóvenes tenemos la, el papel para llevar y, y poner de moda el amor? Los jóvenes deberíais estar a la vanguardia de la sociedad en general. Es una opinión que tengo porque el futuro a quien nos pertenece es a vosotros y por tanto vosotros sois los primeros que deberíais marcar las tendencias necesarias que pudieran influir en los cambios a mejor en la sociedad. Y en ese sentido, por tanto, vosotros sois los primeros que eh, desde el punto de vista del amor... Podríais eh, hacer bastantes cosas que influirían muy positivamente en la sociedad. Así que puede ser un tema polémico y no digo que vosotros lo hagáis. No digo que vosotros lo hagáis. Pero las imágenes que se vieron el otro día en la ciudad de Madrid, el sábado pasado, el domingo, después de que concluyera el toque de queda y donde obviamente había una presencia mayoritaria de los jóvenes, esto no supone estigmatizar ni culpabilizar a la mayoría de los jóvenes, que yo creo que no están en esa clave, pero es cierto que las imágenes se dieron. Pues por ponerte un ejemplo concreto, creo que sería muy razonable que los propios jóvenes, desde luego, liderarais que no se produjeran esas escenas, que no se produjeran esos botellones. ¿Por qué? Porque eh, la pandemia no ha concluido, eso es obvio, el calendario de vacunación sigue avanzando, pero la pandemia no ha concluido, sigue habiendo contagios, sigue habiendo UCI, sigue habiendo muertes. Y esas imágenes perjudican en dos sentidos. En primer lugar, desde la propia ejemplaridad que debemos tener como sociedad para seguir en la lucha contra la pandemia hasta que podamos dar por definitivamente derrotada, pero en segundo lugar también porque obviamente se aumenta considerablemente el riesgo de contagios y es lo más importante como consecuencia de todas esas aglomeraciones en las que se pierde completamente la noción de las medidas de seguridad. Por eso te digo que yo creo que tenéis que estar a la vanguardia de la sociedad, que el futuro os pertenece a vosotros y que en ese sentido podéis dar ejemplo al resto de la sociedad aquí en ese caso concreto. Entramos en el capítulo 5, que decíamos que era el capítulo central, aunque como vemos toda la fraternidad es tremendamente concreta y, y es materia de diálogo, ¿no? pero el capítulo 5 es la mejor política. Ya entramos al toro. Y, y en la mejor política el Papa dice algo tan concreto y a la misma vez nos puede parecer tan general como que hay que hacer la mejor política para el bien común, ¿no? para el bien de todos. Y um, uno de los términos que sale es el término pueblo que es un término que tiene muchísima tradición, que tiene muchísima vida a sus espaldas, como todos los nombres potentes. Antes usted decía fraternidad, que efectivamente no es un término exclusivo del cristianismo, sino que es un término por ser humano de, de, toda la, de todo el cosmos. ¿no? Eh, el término pueblo también se ha visto eh, por la vida que tiene y por el recorrido que tiene muchas veces en... en pues en boca de populismo se ha desvirtuado quizás la palabra y toda la importancia que tiene. Eh, ¿Tiene sentido ahora, con todo lo que estaba ahora mismo mencionando, ¿tiene sentido hablar de la palabra pueblo, de hablar del concepto de ser pueblo ahora mismo? Eh, por supuesto eh, que tiene sentido hablar de pueblo, pero de pueblo no en un sentido de colectivización o no en un sentido de tratar de apropiarse como concepto de uh -huh. todos los que conforman el pueblo. El pueblo lo conformamos todas y cada una de las personas que estamos en la sociedad, en este caso el pueblo de Madrid lo conforman los tres millones mil madrileños que habitamos. En ese sentido, yo creo que cuando se trata de apropiar de conceptos o se trata de hablar de conceptos genéricos, lo que se está tratando es de negar la diferencia y por tanto de excluir a todo aquel que piensa distinto o que piensa diferente. Si nosotros en vez de personas hablamos de pueblo como se ha hecho el ejercicio por parte de determinados partidos que todos tenemos en la cabeza y que por tanto no es necesario nombrar o se sustituye el concepto de pueblo por un concepto como el de gente, lo que se está produciendo es esa colectivización que lo que niega es la condición de pueblo precisamente y de gente a todos aquellos que no piensan como se dice o se patrocina desde esa determinada opción política. Por tanto, hay que reivindicar el concepto de pueblo, por supuesto, porque todos formamos parte del pueblo. De hecho, en la Constitución ha sido decidido que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español y, por tanto, ya se está haciendo referencia específicamente a la importancia que tiene en todos nosotros. Desde ese punto de vista, por eso digo que apropiarse y colectivizar es el mayor de los errores que podamos cometer, no porque tenga que triunfar el individualismo, sino sencillamente porque lo que se está es en la vía de negar la diferencia mediante la utilización del colectivo para negar que se pueda pensar diferente de aquellos que patrocinan esa opción política. Pero si se me permite, respecto de esa parte, a mí de Fratelli Tutti el, y en lo que se refiere... Al político y a los que estamos en política, hay una reflexión interesantísima del Papa, que además, eh, por supuesto, tiene toda la razón, que es cuando él habla de la necesidad de mirar al medio y al largo plazo y no tanto al corto plazo. Porque cuando en unas elecciones son en cuatro años, uno tiene la tentación única y exclusivamente de mirar a las siguientes elecciones y, por tanto, de tratar de ganarla. Y si uno eh, en exclusiva se dedica a ganar las siguientes elecciones, eh, tiene dos riesgos. Uno fundamental, que es que tú solo vas a hacer acciones de corto alcance, porque no te compensa meterte en proyectos eh, de más largo alcance, porque tú lo que quieres son resultados rápidos que se puedan ver por parte de las personas. Y, en segundo lugar, que abandona precisamente esa vocación de interés general. Una de las nociones más fundamentales de ese interés general es tratar no únicamente de perdurar cuatro años, no en términos electorales, sino de que las acciones que tú pongas en marcha beneficien a las generaciones venideras y, por tanto, que tengas la capacidad con tu política de trascender el ciclo electoral. Quiero hacerle una eh, pregunta que, que me gustaría que contestara con, con ejemplos concretos de su experiencia eh, política. Eh, pero antes me gustaría leerle eh, un fragmento, el, el punto 190 de la encíclica, que dice así, la caridad política se expresa también en la apertura a los otros. Principalmente aquel a quien le toca gobernar está llamado a renuncias que hagan posible el encuentro y busca la confluencia, al menos en algunos temas. Mi pregunta es, ¿qué renuncias ha hecho usted para lograr este encuentro? Renuncias políticas, en primer lugar, cuando uno forma un gobierno de coalición, necesariamente tiene que hacer renuncias a su programa electoral, es decir, en, en, por, ir, por ir por pasos. ¿no? Uh -huh. Nosotros obtuvimos eh, un resultado electoral muy malo, por cierto, para que negarlo, pero nos permitió, en coalición con Ciudadanos y mediante un acuerdo de investidura con Vox, poder formar un gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. Y desde ese punto de vista, ya uno sabe que cuando entra en una negociación lógicamente va a tener que ceder y va a tener que hacer determinadas renuncias. Lo importante de ceder y de hacer esas renuncias es que lo que no pueden afectar es a los principios y convicciones que te han llevado a estar en política y los principios y convicciones que han llevado fundamentales a aquellos que te han votado. Y por tanto, si consigues mantener ese equilibrio, desde el punto de vista político, insisto, creo que los pactos son necesarios porque llegar a acuerdos te permite también generar desde diferentes perspectivas una visión más amplia de lo que es el conjunto de la sociedad. Y, en segundo lugar, y como ya mencioné anteriormente, cuando uno está en el Gobierno y es alcalde de Madrid, se tiene no que olvidar, pero sí entender que no gobierna únicamente para los que le han votado, sino que gobierna para el conjunto de los madrileños. El otro día, la presidenta Díaz Ayuso obtuvo una victoria arrolladora, como todos sabemos, en las elecciones autonómicas, con un resultado muy importante, con un porcentaje de voto que no se recordaba en Madrid desde pues, prácticamente antes de los tiempos de Esperanza Aguirre, que parecía imposible que volviéramos a recuperar. Y la reflexión que hizo al día siguiente en una de las entrevistas que le realizaron a mí me parece fantástica, porque denota la humildad de saber de dónde vienen los votos y de que los votos no tienen por qué volver a ti, y menos aún cuando dentro de dos años hay elecciones autonómicas, ya que en un momento dado dijo, soy consciente de que tenemos mucho voto prestado. Soy consciente de que hay muchas personas que han confiado en nosotros en esta coyuntura, pero que eso no quiere decir que yo me tenga que encerrar únicamente en el núcleo más duro de todos aquellos que me han votado y, por tanto, que tengo que tener la conciencia de que debo gobernar para todos, tanto para los que me han votado por convicción, para lo que se puede denominar votos prestados derivados de una determinada coyuntura, pero que no ideológicamente comparten contigo al 100% tus postulados, y por supuesto para todos aquellos que no han votado. Pero yo creo que refleja muy bien esa renuncia a la que hablaba el concepto de votos prestados. Eh, y luego, por supuesto, yo me vuelvo a remitir ¿no? a, a lo que anteriormente hemos dicho de los acuerdos de la Villa, pero también a que si se hiciera un seguimiento de los acuerdos que hay en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, nos sorprenderíamos todos. Fundamentalmente, los que no están en el día a día del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de la cantidad de acuerdos a los que se llega entre las diferentes fuerzas políticas. Entre eh, tanto más Madrid, Ciudadanos, Partido Socialista, Partido Popular y Vox, se sorprenderían los madrileños si supieran la cantidad de acuerdos que es por unanimidad. O la cantidad de acuerdos que hay entre partidos que son desde, cruzados desde el punto de vista ideológico. Por ejemplo, hay proposiciones que han salido con un acuerdo de Vox y más Madrid y que, sin embargo, nosotros hemos votado en contra. O proposiciones que han salido con el Partido Popular y el Partido Socialista respecto a las que más Madrid ha salido en contra. Pero cuando hay tanto interés ideológico cruzado, que salgan tantos asuntos con votos de distintos grupos municipales que no compartimos las mismas ideas, da eh, lugar a pensar. Que la política es más un espacio, hay más renuncia al espacio propio de lo que el ciudadano piensa. Vamos con el tiempo justo para un par de preguntas. Quizás podemos abrir el, la conversación sobre el capítulo 6, que es el más abierto, diálogo y amistad social. Eh, estupendo. Eh, bueno, pues justamente esto es lo que usted decía, ¿no? El, 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 sería estupendo, la verdad, y esto es lo que pretenden estos encuentros, que saliera a la luz. Todas esas cosas que están en las bambalinas, entre telas, y que los demás solo vemos debates políticos eh, en la tele que tienen bastante poco, y aquí ya entro con la siguiente mmm, política de debate. Desde el momento en el que uno mira a cámara para hablar y no al, con el que está debatiendo, imagínese cuánto tiene debate y cuánto está escuchando al otro y cuánto le está dejando hablar. Eh, Se puede dialogar, verdaderamente dialogar, ¿no? En política estamos. Eh, mmm, o sea estamos metidos en esa forma que verdaderamente también es peligrosa porque educa a una ciudadanía en una forma que no es la que usted nos está contando ahora y porque tenemos la suerte de estar en este lugar le estamos escuchando sino donde lo vemos ¿no? ¿Cómo, cómo se plantea a usted esto le hiere ¿Quiere, quiere verdaderamente mostrar esas bambalinas de las que nos ha hablado o realmente uno se resigna ya cuando está aquí a decir bueno pues esto eh, lo vivo yo, pero no puede llegar a, al pueblo del que hablábamos antes. Bueno, vuelvo al, al, a lo que ya había dicho antes, no al dato de que los, los españoles se sienten lejos de los políticos y nos ven como un problema. Y una de las cuestiones principales por las que nos ven como un problema es precisamente porque no perciben que entre nosotros haya debates desde la eh, controversia y desde el intercambio de ideas, pero que al mismo tiempo la capacidad de poder llegar a acuerdos y la capacidad de poder llegar a puntos comunes, los debates. En políticas son eh, muy complicados. ¿Por qué? Porque al final eh, la instantaneidad en la que vivimos, las redes sociales en las que vivimos, que también tienen algo que ver en esto, eh, muchas veces se ven trufadas única y exclusivamente por aquellos titulares más polémicos o aquellos titulares más agresivos y se pierde un poco la perspectiva de que el debate puede haber sido más enriquecedor de lo que se ha transmitido o al mismo tiempo los medios de comunicación, fundamentalmente las televisiones, y no estoy culpando a los medios de comunicación, por supuesto que no, pero tienen un espacio limitado, tienen un tiempo limitado para poder salir en pantalla y eso en ocasiones hace que muchas veces salgan los titulares, pero no salga lo que hay después de los titulares. Yo puedo garantizar que he protagonizado titulares muy desafortunados en determinados momentos, pero que, sin embargo, estoy convencido de que si se hubiera podido valorar la intervención en su conjunto, no hubiera podido, a lo mejor no hubiera sido una opinión tan negativa y luego vivimos sometidos, y esto no es una excusa, pero una presión enorme, porque cuando todos los días te tienes que enfrentar a las alcachofas, como yo digo, eh, todos los días a veces te ves en, las, en la necesidad de sentirte algo más ingenioso, algo más ocurrente o algo más divertido, precisamente porque es muy difícil cada día poder responder a las preguntas que te plantean y cuando eh, yo en eso además reconozco que no me escapo. De los canutazos, canutazos son cuando te vienen varios periodistas a la vez, te ponen los micrófonos y te hacen preguntas. Yo te hago dar canutazos. Ayer estábamos Paloma, posiblemente tardamos media hora de canutazos, es decir, respondimos a las más variadas preguntas. También, claro, es un problema de que al final los periodistas saben que te pregunten lo que te pregunten, tú respondes, pues claro, van allí a, con toda la lógica del mundo a que, a, a que respondas. Pero bueno, creo que en la medida de lo posible tienes que tratar de decir siempre lo que piensas, con respeto. Eh, con cortesía, por supuesto, pero sin dejar de decir lo que piensas y lo que crees de la realidad. Y yo creo que eso al final los ciudadanos en el medio y largo plazo lo acaban valorando y acaban valorando la coherencia con la que tú vas actuando, con la que tú vas hablando, al margen de que en un momento dado los debates puedan ser más o menos crispados o que alcancen niveles de confrontación que no son los que se exigen en la sociedad. Por ejemplo, en esta campaña electoral, que en eso ha sido eh, muy complicada. De gestionar cuando uno ve eh, el debate que hubo en Telemadrid y, por supuesto, el debate que hubo en la SER, lo que yo digo es que en la calle no he percibido esa crispación ni de lejos. Y me he paseado, por, no solo por la ciudad de Madrid, eh, me he paseado por muchos municipios de Madrid y no he visto la crispación que había en esos debates trasladada a lo que había en la calle. Y creo que eh, solo recuperaremos la confianza de la sociedad cuando seamos capaces de parecernos a la calle y no querer que la calle se parezca a nosotros. Una hora parece poco, pero es mucho cuando se tiene la oportunidad de establecer este diálogo. Volviendo a mis palabras iniciales, yo creo que hemos tenido la oportunidad de, de acercarnos, de expresarnos. Había una pregunta acercarnos. ahí detrás, todavía ah, creo. Venga, pues si es breve. Eh, vale. Eh, buenos días, eh, señor alcalde. Eh, mi nombre es Irene Ramírez. Y estudió Derecho en la Universidad Complutense. Y quería preguntarle eh, si, bueno, las palabras del Papa Francisco me parecen bellísimas y creo que en una sociedad en la que a veces podríamos tildarla de quizá vacía, ni lista, algo eh, polarizada también, con tensiones y enfrentamientos, ¿cómo cree usted que podríamos aplicar esos principios eh, de los que nos habla el Papa Francisco para mejorar? Y combatir estos problemas que acechan ahora nuestra sociedad. Muchas gracias. Pues vuelvo a lo mismo, reconociéndonos con personas, que es la lección que yo extraje de los acuerdos de la Villa. Es decir, los acuerdos de la Villa, insisto, antes de la pandemia, eh, realmente había debates muy enconados, muy crispados en el ayuntamiento. Con la pandemia nos reuníamos los portavoces de los grupos municipales todas las semanas. Todas las semanas, todos los portavoces. De los grupos eh, municipales. Eso sentó las bases de una confianza. Eso sentó las bases de que desde el Gobierno les decíamos qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estábamos haciendo, no escondíamos nada y desde la oposición nos apoyaban eh, desde el punto de vista de saber lo difícil que era gestionar al mismo tiempo que eh, también nos hacían críticas, porque que la oposición critique no es un problema. Es decir, un gobierno no puede pedir una adhesión inquebrantable, la lealtad no es una adhesión inquebrantable, la lealtad va en las dos direcciones. Y eso es lo que conseguimos establecer a lo largo de los meses de la primera ola, generar una lealtad en ambas direcciones. Nosotros les decíamos lo que estábamos haciendo, ellos a su vez nos apoyaban, y nos, pero también nos criticaban. ¿no? Yo creo que hubo un momento eh, que se reconoció en toda España que fue un pleno que se celebró el 17 de abril del año 2020. Todavía estábamos en lo peor de la primera ola, donde nosotros, a petición voluntaria, comparecimos para en el pleno al Ayuntamiento de Madrid dar explicaciones a los representantes del pleno y, por extensión, a todos los maileños de lo que se había hecho hasta entonces. Y la portavoz del grupo mayoritario, que no está en el Gobierno, que es Rita Maestre, dijo una frase que retumbó en toda España, que fue, yo sé que ustedes están tratando de hacerlo lo mejor posible. Tengan ustedes la seguridad de que nosotros tenemos la convicción de que al margen de que puedan acertar o puedan equivocarse, están haciendo todo lo que humanamente posible eh, les cabe para poder sacar adelante esta situación. Cuando alguien te hace ese reconocimiento desde el punto de vista humano, luego dices, oye, la política puede ser más alta de lo que en ocasiones la sociedad distingue. Y por eso al final todo este proceso desembocó naturalmente en los acuerdos de la villa, porque ya nos reconocimos todos como interlocutores, como personas, como eh, seres humanos, que lo único que queríamos era que esta pesadilla pasara lo antes posible y tratar de que desde nuestras posiciones, cada uno desde el Gobierno y cada uno desde la oposición, los madrileños... Pudieran ser conscientes, fueran conscientes de que queríamos estar a la altura de las circunstancias y las responsabilidades que le habíamos pedido. Pero todo eso parte del reconocimiento y no desde la deshumanización del adversario, simplemente por pensar distinto. Muy bien, pues eh, ahora sí se nos ha acabado el, el tiempo. Decía que una hora eh, parece poco, porque cuando uno está a gusto ¿no? y está conversando y dialogando, se lo pasa bien. Desde luego. Entonces eh, nada, esperamos haber establecido ese, ese punto de contacto, ¿no? escapando la discusión ideológica para, para conversar sobre ideas, sobre pensamiento. Muchísimas gracias por nos acompañar. Gracias y, y solo para concluir, voy a hacer una matización a la introducción que se ha hecho en mi perfil y es que a mí no me gusta el fútbol, me gusta el Atleti. <laughs> no es lo mismo. ¿eh? Las cosas son así. ¿eh? Muchas gracias. Sí. Para todos los madrileños, especialmente sí. para los que sufren la pandemia. Ahora te regalamos un icono de la, Muchas gracias. De la nudena para que te diga. A tu equipo de gobierno sí. y que... y a la Leti también. <laughs> Esta es una de las tradiciones más bonitas que uno puede tener como alcalde de Madrid, que es renovar cada día, el voto, cada año, el voto de la villa a la Virgen de la Modena. Y que además el último año fue especialmente emocionante, claro. Muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Ah.